aldea de Japón había dos leñadores, Mosaku y Minokichi. Mosaku era un viejito, un gran maestro en el arte de cortar árboles. Minokichi era un joven de 18 años que lo admiraba muchísimo a su maestro. Lo quería enormemente al viejo. Era una época de muchas tormentas. Siempre tenía que salir de la aldea e ir al bosque cercano a cortar la leña, que quedaba como a unos 5 kilómetros. Había que atravesar un río. Estuvieron hachando, pero hubo una terrible tormenta de nieve espantosa. Hicieron igual su trabajo y al volver se encontraron con que el barquero ya se había ido. Lo quería enormemente al viejo. La barca estaba en la otra orilla y el día no estaba como para cruzar a nado. Tanto Minokichi como Mosaku se refugiaron en la casilla del barquero, que era muy chiquitita y apenas tenía una puerta que cerraba mal. No había estufa y cada vez hacía más frío, mucha nieve. Mosaku, el viejo, se quedó dormido casi enseguida, torbellinos de nieve. Se había quedado aletargado Minokichi, torbellinos, cuando de repente sintió que adentro de esa pequeñísima habitación, esa choza, entraba un gran soplo de nieve, deslumbrante y enorme y muy helado. Abrió los ojos y vio a una mujer. Minokichi nunca había visto algo igual. Era una mujer muy hermosa, pero de una mirada helada, muy pálida, tan fría como la nieve. Esa no era una mujer. Enseguida Minokichi pensó, esa es Yuki Onna, la diosa de la nieve. Esa es la mujer de nieve, torbellinos de nieve. Su boca salió un humo brillante y un silbido que se posó sobre el pobre viejo. En el acto, el cuerpo del pobre Mosaku quedó brillando como si fuera de hielo, muy helado y muy luminoso. Estaba muerto. Luego la mujer, la deidad, la aparición, el fantasma o lo que fuera, se acercó a Minokichi, que estaba aterrorizado, no podía ni gritar. Y ella le dijo, Minokichi, eres un joven muy hermoso. Sí, yo sé quién eres, sé tu nombre. Te perdono por ser joven y lindo. La única manera de no quedar mal frente a los otros dioses es que tú me des algo y me vas a dar tu silencio. Una sola palabra que digas, así sea a tu propia madre, y yo me voy a enterar y voy a venir para matarte. Entonces la mujer de nieve, Yuki Onna, de repente como que se volatilizó en el espacio, se transformó en un gran humo, muy helado y muy luminoso. Jamás a nadie le contó nada de lo que había ocurrido allá en la choza. Cumplió con su promesa. Pasó un año y se encontró a la vera del camino con una jovencita. Era muy linda. Me llamo Yuki, le dijo ella. Era la chica más linda que había visto en su vida. Muy delicada, muy joven y muy linda, delgadita. Era como una flor. Bueno, siguieron charlando animadamente. A veces los ojos dicen más que las palabras, el modo. Y a él le gustaba mucho esa chica. Surgió el afecto entre ellos. Bueno, en definitiva, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Era muy linda. Esta chica le dio a Minokichi 10 hijos. Me llamo Yuki, le dijo ella. Varones y mujeres. Yuki quiere decir nieve. Una noche, ya los niños estaban durmiendo. Era una época de muchas tormentas. Oyuki bordaba. Y la candela le dio, era muy linda, sombras a su rostro, de una manera muy especial. Minokichi se estremeció, tan fría como la nieve, porque le recordaba a esa otra mujer que había visto cuando tenía 18 años. Le dijo, qué extraño. Solamente dos veces en la vida me pasó de ver una mujer tan hermosa. Tú eres la segunda. Yuki, tú eres la segunda. La primera, yo nunca sabré si lo soñé o si era verdad o qué.
Y le contó la historia. A Yuki le cambió la cara. Minokichi, sí, yo sé quién era. Se puso furiosa y helada, sé tu nombre, con ojos terribles, y le dijo, eres un condenado idiota. Esa aparición era yo. Yuki. Yuki. Yuki Onna. Yo te dije que me dieras tu silencio. No te mato ahora mismo sin falta, tal como te lo mereces. Exclusivamente por estos 10 niños que están durmiendo ahí acostaditos. Más te vale que nunca estos chicos tengan algún reproche que hacerte. Porque ahí sí voy a volver. Y esta vez no habrá piedad. Entonces escuchó un terrible silbido. Otra vez se transformó en una mezcla de nieve con viento, deslumbrante, y salió por la chimenea y no se la vio nunca más. De alguna manera podríamos decir que Minokichi salvó su vida por segunda vez, pero había perdido su amor para siempre. Yuki Onna, la mujer de nieve. Las Cayo Herr.